En el día 102, desde que la pandemia del coronavirus llegó a Chiapas, la cifra de casos acumulados llegó a los 2.400, lo que supera los 2.258 casos esperados por la Secretaría de Salud. El pasado 23 de marzo, el secretario de Salud, José Manuel Cruz Castellanos, comentó que el diagnóstico esperado de la pandemia en Chiapas era que se registraría en el pico más alto de contagios 1.885 casos leves, 279 graves y 94 con probabilidades de terapia intensiva. Haciendo el total de los 2.258. Sin embargo, al corte de este viernes 5 de junio, el acumulado estatal alcanzó los 2.400 casos positivos, de los cuales 1.015 permanecen en tratamiento ambulatorio, 135 hospitalizados estables, 125 graves, 88 intubados y van 873 altas y suman ya 164 defunciones. Dijo que en las últimas 24 horas identificaron 134 nuevos casos de coronavirus en 82 horas hombres y 52 mujeres. Los nuevos casos se encuentran en 62 en Gutiérrez, 20 en Tapachula, 6 en Huixla, 4 en Chiapa de Corso, Comitán y Palenque, 3 en San Cristóbal de las Casas, Simojo Bel, Tonalá, Venustiano Carranza y Villaflores, 2 en Arriaga y Motosintla, así como un caso en los municipios de Bellavista, Benemérito de las Américas, Bochil, Cacahuatán, Frontera Comalapa, Frontera Hidalgo, Huahuetán, Jitotol, La Concordia, Mazatán, Tapa, Ocosingo, Ocosucoautla, Tuxla Chico y Villacumaltitlán. Cruz Castellanos reportó también seis defunciones de cinco hombres: el primero de 60 años de Chilón, el segundo de 47 años de Cintalapa, el tercero de 62 años de San Fernando, otro de 57 años de Chiapa de Corso y uno más de 47 años de San Cristóbal de las Casas, además de una mujer de Chiapa de Corso que se encontraba embarazada. Para TVO de Cuarto Poder, William Chacón del de Instituto de, la de la seguridad, seguridad y Servicios Sociales, sociales para los trabajadores, trabajadores del, Estado, del, Estado, del Estado aseguran que, que el delegado médico de, de la institución fue reportado, fue reportado como, positivo, como positivo de coronavirus, argumentan, argumentan, su argumentan su 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 falta de profesionalismo y cuidado, toda vez que a pesar de que presentaba síntomas de, este este de este virus, actuó de forma, actuó de forma, a, de forma irresponsable, irresponsable responsable a las reuniones de trabajo, de trabajo con personal de la delegación y líderes sindicales, además que realizó viajes acto de las casas y comitán. Los denunciantes solicitaron guardar el anonimato, comentaron que Salud de, la un de un centenar de, personas, centenar de personas ya que no toma no las medidas no tomó preventivas, preventivas adecuadas, adecuadas, como el hecho de suspender de sus, actividades, sus actividades, las de sus las colaboradores, colaboradores amenazado, amenazado con despedir incluso a una mujer a una embarazada, embarazada y, otras y otros trabajadores que presentan factores, que presentan de, factores riesgo, riesgo. de riesgo esto sin, sin duda dijeron podría costarle demandas por cometer delitos contra de la salud si alguno de ellos resulta contagiado tomando los representa el coronavirus para TVO Cuarto Poder William Chaco. Con el incremento exponencial de casos de coronavirus en la capital chiapaneca en las últimas tres semanas, también se ha incrementado la demanda de oxígeno de forma considerable, al grado de prácticamente escasearse. Usuarios de redes sociales han reportado que el oxígeno se ha escaseado en los últimos días. En una empresa certificada ubicada al norte oriente de la capital, por ejemplo, se han visto filas para poder rellenar sus tanques o bien comprar nuevos. Sobre el oxígeno y su uso, el secretario de Salud del Estado, José Manuel Cruz Castellanos, comentó que la pandemia del coronavirus Virus que ataca los pulmones, es de esperarse que se incremente la demanda por el desarrollo de la enfermedad, sobre todo para aquellos que reciben tratamiento ambulatorio. Afirmó que las instancias de salud lo otorgan para domicilio y para los hospitales, y es de esperarse que las empresas no estaban preparadas para un incremento considerable en la demanda. Sin embargo, mencionó que el oxígeno no es una clave más de medicamento, es un gas medicinal que ayuda a que las personas respiren, por eso los ventiladores volumétricos son de apoyo. Es un oxigenador de del pulmón artificial, porque la nariz y la boca ya no cumplen con esa función, pero va según el daño que presentan los pulmones. Para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. Las, las condiciones de pobreza, de pobreza alimentaria y alta, y alta marginación, marginación que vienen desde mexicanos, de mexicanos en, en todo, todo el país que, que se vive por la pandemia de COVID-19 COVID se hacen en, en las zonas, zonas que, que presentan un alto, alto nivel de presión poblacional, poblacional, como, es, como el es el caso del, del municipio de Palpepepepe en la zona Bosque de Chiapas. De en ese, en ese municipio, municipio en, la en el estado de Fernández, un hombre fue el que, que depende de los cuatro integrantes, integrantes de su familia. familia se se manifestó, manifestó en contra, en contra de la falta de apoyo ante esta situación pandémica que, que se vive en todo el mundo, expuso que se hace a las acciones aplicadas por parte de las autoridades de los tres mil mil niveles del gobierno, de gobierno con, el con el llamado a que se haga la necesidad que, que ellos presentan es mucha y, es, y lo es lo que los obliga a tener que salir a buscar su sustento para su familia. En este en ese sentido, sentido expresó que si bien el va, puede conseguir cerca 80 pesos por jornada de trabajo, lo cual, cual afirmó apenas alcanza para subsistir con apenas, apenas dos de las tres comidas, comidas al día con, con ingredientes, ingredientes como, como tortilla, tortilla, frijol, huevos, huevos y, una y una taza, taza de café. De café. Para, para TVO de Cuarto, Cuarto Poder, Ricardo, Ricardo López. López. El secretario de Obras Públicas de Tuxtla Gutiérrez, Jorge Humberto Gómez Reyes, declaró que pese a la contingencia sanitaria, las obras no pararon, pero sí disminuyeron su actividad. Sin embargo, resaltó que la pavimentación de calles y bacheo continúan. En ese sentido, indicó que en cuanto a la pavimentación, se han priorizado los trabajos en donde existe mayor necesidad y el beneficio alcanza a un mayor número de personas. Tal como lo hicieron en 2019, en donde cerraron con 30 pavimentaciones con concreto hidráulico, sobre todo en los principales accesos a colonias. El funcionario municipal comentó que para este año se concluyeron las calles de la colonia industrial, Colonia 12 de Marzo y Alobres Guillén, con 4.000 metros cuadrados cada obra. Expuso que han tratado que el ejercicio de recurso público apunte hacia las obras en donde tengan mayor beneficio para la ciudadanía. Ya que no se guían solamente por las solicitudes que tienen, aunque muchas son válidas, algunas no son calles principales ni avenidas en donde haya mucho tráfico vehicular o sea paso de rutas de transporte colectivo, además de escuelas, ya que están priorizando las zonas periféricas. Para TVO de Cuarto Poder, Ricardo López. En apego a las bases del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Fonatur, que estableció la convocatoria de licitación pública internacional abierta, el 30% de las constructoras y empresas de Chiapas estarían participando en las obras del tren Maya. En ese sentido, el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en el Estado, Francisco Gutiérrez Grajales, aseveró que es necesario que el consorcio ganador de la licitación. Para este primer tramo otorga al menos del 25 al 30% de los trabajos a empresas locales. El dirigente empresarial añadió que el compromiso de incorporar a los trabajos a un porcentaje de empresas locales se basa además en lo contenido en el artículo 10 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Puntualizó que esto además es del permiso del Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, quien aseguró que en su momento se otorgaría este porcentaje de obras en el Tren Maya para la industria local, sino que habría otro tipo de trabajos menos especializados para acciones como drenaje, electrificación, alumbrado, entre otros, para los que hay capacidad técnica a nivel local. Para TVO de Cuarto Poder, Ricardo López. Adriana Pinto Torres es una hija que busca el apoyo para continuar con el tratamiento contra el cáncer de mama que padece su madre, misma que dejó de recibir por parte del gobierno debido a la pandemia del COVID-19. Pinto Torres comentó que desde hace dos años y medio su mamá, María del Carmen Torres, lucha contra el cáncer de mama, pero por la contingencia le dejó de proveer los medicamentos para la quimioterapia. La hija comentó que busca un medicamento llamado Versazizumab de 400, el cual tiene un valor de 44 mil pesos, un costo muy alto para la familia. La lucha contra el cáncer de la familia se agravó de Debido a que las medidas de contingencia, Adrián no ha podido ver a su madre, ya que ella radica en Birmos, a Tabasco, junto con su papá. Si usted quiere apoyar a Adrián y a su mamá, puede comunicarse vía WhatsApp al 961-135-2551. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Andrés Sánchez. El programa Sembrando Vida informó que en la zona norte de la entidad ya se llegó a 23 millones de plantas producidas que servirán para ser sembradas en la zona, que al mismo tiempo sirven para generar ingresos familiares. La secretaria de Bienestar, María Luis Albores González, destacó que mediante esta estrategia se revaloran conocimientos ancestrales como sembrar la milpa, que es un conocimiento de miles de años que aún alimenta muchas familias del campo. María Luis Albores González, secretaria de Bienestar, mencionó que la meta era sembrar 500.000 hectáreas en 2019 y otras 500.000 este 2020. Las personas inscritas al programa reciben un apoyo de cinco mil pesos mensuales. De esta cantidad, 500 se destinan como ahorro, siendo 4 mil 500 destinadas a una cuenta de ahorro de una institución financiera y 50 podrán ser destinados al Fondo de Bienestar. En su momento, René Gómez, presidente de la Organización Bosques y Gobernanza, afirmó que el programa federal Sembrando Vida ha destinado en Oco 290 millones de pesos. Sin embargo, no ha tenido ningún resultado en sembrar más árboles. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Andrés Sánchez. La producción semanal de más de 500 millones de pupas estériles de machos de mosca del Mediterráneo en su planta de cría y esterilización de moscas ubicada en Metapa de Domínguez es pieza clave para que México colabore con 17 países de América Latina y el Caribe para fortalecer la técnica del insecto estéril. El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y, y Calidad Agroalimentaria mencionó que esta acción evita el establecimiento de la mosca del Mediterráneo en Chiapas y su dispersión al interior del país, lo que permite proteger a 1.9 millones de hectáreas de cultivos de los principales productos hortalizados frutícolas hospedantes de la plaga, que tiene una producción anual de 22 millones de toneladas y un valor comercial estimado de 265.729 millones de pesos. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural informó que ha capacitado cientos de técnicos provenientes de América Latina y el Caribe en el manejo integrado de mosca de la fruta, lo que incluye la técnica de insecto estéril a través de cursos que se ofrece anualmente en el Centro Internacional de Capacitamiento del programa Moscamet, ubicado en Chiapas. TVO Noticias de Cuarto Poder. Andrés Sánchez. El maestro en ajedrez e historiador José Carlos Morales informó que el programa Sin lectura, no hay cultura se hará activado con la rifa del libro El Príncipe de Nicolás Maquiavelo. La dinámica para llevarse dicho material a casa en los próximos días es seguir la página de escritores independientes de Chiapas en Facebook y compartir la publicación que expresa lo siguiente. Se activa el programa Sin lectura, no hay cultura. Se rifará este libro gratuitamente solo con aquellos que compartan dicha publicación. No es la primera ocasión que se activa este programa. El pasado mes de marzo se llevó a cabo la rifa del libro Un amor que rozó el cielo, del escritor chiapaneco Adel Córdoba, quien hizo la donación de su obra. Además, esta iniciativa durante el mes de abril, los integrantes de la Asociación de Escritores Independientes de Chiapas lanzaron el Literatura Challenge. La actividad consistía en que una persona se grabaría leyendo el fragmento de una novela, cuento o poema y subiría el video a sus redes sociales, además de nominar a otros a hacer el reto. Uno de los primeros en participar fue el escritor Adel Córdoba. En un clip de poco menos de cuatro minutos, expuso que él comparte el punto de vista de su compañero y amigo escritor Rodrigo Cifuentes, quien sugiere que este momento de confinamiento para evitar el contagio de COVID-19 debería de ser acompañado con la lectura. Para TV de Cuarto Poder, informó Darwin Mendoza. El cantante Lorenzo Méndez ha sido obligado a dar su versión acerca de su crisis matrimonial con Chiquis Rivera por la presión que han ejercido los medios y las redes. Aun y cuando el intérprete se había pronunciado en días pasados en su cuenta de Instagram pidiendo respeto por su vida privada, ha tenido que volver a declarar al respecto. Primero que nada, si no saben la verdad de las cosas, mejor no comenten. Mejor les pido sus oraciones a cada uno de nosotros. Hacia nuestro matrimonio, se los agradecería. Pero si no saben la verdad, que nomás mi esposa y yo sabemos, por favor respeten, comentó en días pasados. Este miércoles fue mucho más puntual y no quiso dar detalle de lo que está sucediendo en su relación. Estaré ausente de las redes sociales para enfocarme en mí mismo y ser la mejor versión de mí se lee en la publicación que hizo en su perfil. Sin embargo, la verdad un medio de comunicación divulgó una nota de prensa que supuestamente envió Lorenzo a medios. Quiero compartirles de mi puño y letra que sí existe una crisis matrimonial con mi aún esposa. Como cualquier pareja tenemos diferencias, así como distintas opiniones mismas que confiamos tener la sabiduría de poder resolver juntos siempre con el respeto que nos merecemos se lee en el texto. Con ello ha decidido poner punto final a los rumores y la decisión de alejarse de las redes da muestra de que no quiere seguir al pendiente de lo que se dice sobre ellos. Debido a que la hija de Jenny Rivera está promocionando en los medios su nuevo disco Playlist, ha tenido que romper el silencio sobre los problemas de su relación. La cantante aseguró que aunque siguen amándose, se están dando un tiempo para el bienestar de cada uno. Para TV de Cuarto Poder informó Darwin Mendoza. Hoy más que nunca debemos estar unidos y proteger a quienes más queremos. Los chapanecos somos gente unida y solidaria. Vamos a poner el ejemplo desde nuestros hogares, quedándonos en casa. Yo no voy a poner en riesgo ni a mis padres ni a mis abuelos. Yo no voy a poner en riesgo a mis hijos ni a mis hermanos. Quedarse en casa puede evitar que yo lleve el virus del COVID-19 a mi hogar y ponga en riesgo la vida de mi familia. Él. Yo me quedo en casa. En Chiapa de Corso, yo me quedo en casa. En Palenque, yo me quedo en casa. En Suchiate, yo me quedo en casa. En Tapachula, yo me quedo en casa. En Comitán de Domínguez, yo me quedo en casa. En Tonalá, yo me quedo en casa. En Batistán, yo me quedo en casa. En Berriozábal, yo me quedo en casa. En San Cristóbal de las Casas, yo me quedo en casa. En Villaflores, yo me quedo en casa. En Chiapas, todos nos quedamos en casa. Gracias por quedarte en casa. Gracias por protegernos. En todos los municipios de Chiapas, nos quedamos en casa. Gobierno de Chiapas.